Hello, Carmen Mirari, how are you? ¿Dónde están todos? Where is everybody? Sí, de verdad se fueron para la fiesta, los dates. Si no No era quieren mentira, tener mira. dates conmigo. Hello, good evening, how are you? Les dije que la cita era conmigo y se fueron todos. ¿Qué pasa? Hi, William, how are you? How are you, teacher? I'm doing fine. Happy Valentine's Day. Yes. Very good. Happy. What did you do? ¿Qué hiciste? ¿Te dieron una cena diferente? no, lo hemos planeado para el fin de semana. Oh my goodness. That sounds good. Sounds great. ¿Eh? Yes. Sounds great. Today we have burritos. Tuvimos burritos de carne molida. Yes. Lo hicimos y tuvimos una cena en la familia. So es que we did had Qué something bueno. good. Okay, y Marta, Marisol, ¿qué hizo? What did you do? Pues nada, teacher, aquí lo he dejado para el fin de semana. Oh, Bien. not yet, ¿verdad? Todavía no, not yet. Okay, not yet quiere decir todavía no, pero sí se va a hacer algo. Sí. ¿Qué tiene en mente? What do you have in mind? ¿Alguna cena? Sí, pero In ¿qué? the beach. Ajá, ya, No se sienta mal, si no va a hacer nada, tranquila, no se sienta mal. No va a hacer Sí, nada. claro que sí voy a hacer algo. ¿Sí? Una No carne sé, asada. ahí vamos a ver. Ajá, Una carne podría asada. ser costilla. Una costilla, sí, de cerdo. Ajá, sí. Oh, ok, costilla de cerdo. Ahí Sounds más o good. menos, por ahí. Sí, está bien, costilla de cerdo. Va muy bien, excelente. All right, and María Epifania, how are you? Ay, teacher, Oh, todavía no he llegado a mi casa. goodness, sí, ese tráfico está horrible. Y ahorita que Horrible, ahorita todos andan con sus floreros y corazoncitos y todo eso, ¿verdad? horrible. Sí, Ok. nosotros en la casa. Hey, ¿están conmigo? Oh my goodness. ¿Y qué pasa? Mira, William, me desprecian. Okay, me desprecian porque vivo en barrio pobre, ¿verdad? Okay, y dígame, Irma, ¿qué va a hacer para el día de San Valentín? Nada, trabajé. Sí, pero una cena, algo, ¿no? Nada. No, No. no hay tiempo. No, No hay tiempo. Okay. no hay tiempo, teacher. Está bien, ya No lo vio. merecen. Ya vio. ¿No cree en Día de la Amistad? Ah, en la amistad, sí, nunca la tengo lejos. No, ya celebramos hoy con las compañeras ahí en el trabajo. ¿Qué le dieron? ¿Un corazoncito? No, mi profunda amistad y cariño. Es que les basta eso, ¿verdad? Es que les basta eso. Suficiente con mi presencia todos Suficiente los con eso. días ahí en la oficina, les digo. Sí, está bien, excelente. Y entonces no recibió nada. No, la compañía, suficiente. Sí, la compañía está suficiente. Excelente. Bueno. Está bien, le estaba diciendo a su compañero que nosotros, bueno, hicimos burritos de carne, algo diferente, ¿verdad? Para una media ahí, para que más o menos se vea que hay amistad, ¿ya? Es importante sentirse bien, ¿ok? Very good, excelente. Entonces, vamos a empezar la clase. Yo creo que los que estamos aquí ya estamos, los que no están en el restaurante, tal vez de ahí prenden la cámara y vemos lo que están comiendo, ¿verdad? Porque, ¿quién dijo? Ana dijo que iba a tener un date, ¿verdad? Una cita, dijo. Sí. Que iba a tener un date. Ok, very good. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda de lo que vimos ayer? Vimos las prepositions. Les voy a ayudar. Prepositions, ¿ya? Tres prepositions vimos. Una es
On, sí, on, que la usábamos In, para in, fechas, ¿verdad? El in, ¿para qué lo usábamos? fecha por In. mes, no está para el mes, el in, No, no. paramens, para El in. paramens, Y paramens. parámetros, un parameter, sí, es donde hay un parámetro de un comienzo y un final, y que no sabemos a qué hora, por ejemplo, decimos the night, in the night, in the evening, yes. Entonces decimos in July, in 2023, eso, no sabemos cuándo, de 2023. Y los on para fechas específicas, ¿ya? Y luego usamos el at. Hi, Mónica, how are you? Mónica, ¿por qué está tan enojada? Dígame, ¿qué le hicieron? No, porque estoy tarde y no me gusta ser, no me Yo gusta pensé que me entrar. tiche, ¿cómo no voy a estar enojada? Mire dónde estoy. Un día de San Valentín, que tendría que estar con unas candles y unas rosas. Y mire, estar con usted, ¿qué le pasa, teacher? Qué ¿Cómo quiere que esté barbaridad. contenta? Sí. Sí, es nuestra cita del día y mire cómo nos sale, ¿vea? Sí. Ok. Y Ana Lucía, ¿cómo está? ¿Enojada también? No, ¿No? realmente no. No, ok. Very good. Ya, eso me hace sentir bien. Ya. Ok, entonces estamos haciendo un repaso. Hi, Henry. Estamos haciendo un repaso de lo que vimos ayer, de las prepositions in, on y at. Y el at dijimos que lo usábamos para qué, Marta Marisol. Para la hora. Para la hora, ¿sí? ¿Ah? Para específicamente decir a qué hora, ¿verdad? ¿A At qué 7 hora? o'clock, at 8 o'clock, at 7:30, at 7 in the morning. 7 in the afternoon, yes. Entonces, para eso lo usamos, at, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, y que lo estábamos aprendiendo porque íbamos a escribir un correo, ¿verdad? Un correo electrónico, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a ver si no hay ninguna pregunta, si todo está claro con las prepositions, porque eso es lo que aprendimos ayer. Vamos a ver estas dos más que les dije yo, from y to, yes. Y el subject, Subject, El from es lo que usamos nosotros para indicar de dónde viene lo que vamos a recibir, ¿verdad? De dónde viene la visita. Por ejemplo, a Marta Marisol la va a visitar su familia desde La Unión y dice, oh, they are coming from La Unión, ¿sí? O si Mónica sabe que sus clientes van a ir a Santa Ana, so dice Mónica, oh, my clients o my customers, they're going to Santa Ana, ¿sí? To Santa Ana, ahí usamos el to. Y el subject es de lo que se va a tratar el correo o una carta, ¿verdad? Entonces, hagamos de caso que el que está mandando esta carta es Vidal Machuca, 607. Es la persona que está mandando esto, ¿verdad? Entonces le ponemos arroba at gmail.com. Ese sería from, ¿verdad? From Vidal Machuca, 607 a gmail.com. Y lo vamos a enviar a, digamos que Mónica Pérez, 897 at hotmail.com. Esa es la a quien va dirigido, ¿verdad? Vidal Machuca, 607 at gmail.com, a Mónica Pérez, 897 at hotmail.com. Eso quiere decir que yo puedo poner cualquier cosa allí, ¿verdad? ¿Quién lo envía y quién lo recibe? ¿Sí? ¿Quién lo envía y para quién va? O sea, ahí podría poner el nombre, from Vidal Machuca to Mónica Pérez. ¿Yes? Podría poner así. Ahora el subject es de lo que se va a tratar el correo, ¿sí? Entonces, eso es de lo que se va a tratar el correo. Y podemos decir que vamos a hablar acerca de New Movie Trailer.
New movie trailer, yes. Estamos en las películas y vamos a hablar acerca de películas, ¿verdad? Porque nos gustan mucho las películas y queremos ir a ver un trailer que se va a enseñar el viernes. Sí, vamos a hacer eso. Entonces comienzo con el saludo, ¿verdad? Hello, 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 digo yo, hello, ¿verdad? Y le digo, ¿a quién? Hello, Mónica. Yes. Hello, Mónica. Yeah. Ese sería mi saludo de entrada, ¿verdad? Hello, Mónica, porque necesitamos ser corteses y saludar a la persona. Acuérdense que cuando voy escribiendo esto, pregúnteme lo que usted se quiera, porque uno de estos usted me lo va a traer, ¿ya? Me va a hacer uno y usted va a escoger cualquier subject, cualquiera de lo que sea, y usted va a decidir a quién se lo va a enviar. Ya, y de lo que va a hablar. Entonces, el formato lo vamos a hacer así. Lo puede hacer de otro formato, como usted desee, pero las partes, esas son las que vamos a ir calificando, y también el uso de las prepositions, porque le dije que para eso íbamos a usar las prepositions, ¿verdad? Y como Mónica siempre dice que está ocupada, anda con sus... sus empleados y con sus clientes y todo eso, y se enoja porque la hago venir el día de San Valentín a las clases, entonces tengo que preguntarle, ¿verdad? Y le digo, are you busy? Yeah, are you busy? Busy es ocupado, ¿sí? Are you busy? Se escribe busy, pero se dice busy, ¿ya? Yeah. No tiene nada que ver con busy, ¿verdad? No tiene nada que ver con las letras. Pero esa es la forma como se dice, busy, ¿ya? Cuando, como yo estoy pensando ir a ver el trailer, o que vayamos a ver el trailer de la movie El Nuevo Hombre Araña, ¿ya? De, tiene patas de pato, ¿ya? Entonces el hombre, are you busy Friday? Yes, Friday night. Are you busy Friday night? Esta es una pregunta que yo le hago para ver si está ocupada, si puede ir, ¿verdad? Si está busy, me va a decir, teacher, for you, yes, I'm busy. I can go nowhere. Okay, are you busy? Are you busy Friday night? Yeah. ¿A quién me estoy refiriendo yo, Ana Lucía? ¿Quién es you? You? ¿Quién es you? Mónica. Mónica, there we go, yes. ¿Qué? Como arriba puse, hello, Mónica, entonces, hello, Mónica. Are you busy Friday night? Me estoy... You is Mónica, ¿sí? Okay. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. ¿Yes? Yes. Ok, very good. Entonces, vamos a hacer una pregunta, ¿sí? Do, ¿cómo comenzamos la pregunta? Con do, el auxiliar do. Do you, yes, do you know about the, ¿cómo? The new movie. The new movie. Yes, the new movie. Okay. Just a second. Déjeme arreglar eso. Are you busy Friday night? Do you know about the new movie? Yes. That is coming. Voy a poner esto aquí abajo. Tengo que hacer el wrap up para que ella sepa de lo que estamos hablando, ¿verdad? That is coming. Yes. Vamos a ver aquí. Cuando viene out. This coming out. This weekend. Como el weekend es weekend. Eso es para que ella sepa de lo que vamos a estar hablando, de qué se trata. The new movie trailer. Yes. Hello, Monica. Are you busy Friday night? Do you know about the new movie that is coming out this weekend? La palabra correcta es coming out. Yes, coming out. Que va a salir. Eso quiere decir que va a salir. Movie que va a salir. Coming out this weekend. Yeah. Y como es una question, le pongo la question mark at the end. Of course, that you are going to be writing an email
from a different perspective and different point of view. So you're going to write it down the way you think is the best way. Usted va a escribir su email de diferente punto de vista y lo va a escribir de la forma como usted piensa que es más correcto, ¿verdad? Lo que quiero es que vaya viendo es, son los pasos a seguir de cómo nosotros vamos a establecer esa conversación. El subject es de lo que voy a hablar. Entonces, ahorita doy el saludo y luego le pregunto si ella está interesada en el viernes, ¿sí? Y si ya sabe de la película que van a estar enseñando el fin de semana, ¿sí? Para poder invitarla, ¿verdad? Yeah. And, yes, so do you know about the new movie that is coming out this weekend? Yeah. This weekend. Entonces, como es el trailer, eso es lo que me interesa. There is, quiere decir hay. Yeah. There is hay. Eso es lo que quiere decir. There is, yeah, a trailer. Yeah. There is a trailer about it. Yeah. Hay una presentación acerca de esa movie. About it. And seems to be, en pareciera ser, and seems to be, y pareciera ser, very good. Okay, estamos bien hasta ahí. ¿Están bien hasta ahí? Yes. Yes. ¿Alguna pregunta de lo que llevamos hasta ahorita? ¿No? Lo estamos copiando, teacher. Ok, sí, no. ¿Alguna pregunta de lo que estamos haciendo hasta ahorita? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, vea cómo lo vamos desarrollando, ¿verdad? Vamos desarrollando el tema, como el subject que es New Movie Trailer. Yes. Entonces, seems to be very good. Se parece que se fuera bueno. Ahora vamos a dar los detalles acerca de a qué horas es y por qué es que estamos interesados, ¿okay? Vamos a ver, it starts, como es tercera persona, le ponemos it starts, eso quiere decir comienza, it starts, aquí, vamos a ver, le ponemos it starts. Aquí it starts. Okay, voy a poner aquí. ¿A qué horas? 6:30, ¿está bien? It starts 6:30 p.m. Le vamos a poner ahí, ¿está bien? I work until quiere decir hasta las, yes, until 6:30. ¿Me están siguiendo? Are you following me? Sí, todos me están, yes, siguiendo. Are you following me? Yo los veo bien, bien ocupados, entonces creo que sí me están siguiendo. Todos están bien atentos así y me están siguiendo. Yeah. I work until 6:30. Yes, 6:30. But I can meet you, quiere decir nos podemos encontrar o te puedo encontrar. Yeah, I can meet you. 6
6:45. ¿Por qué? Porque a 6:45. Entonces aquí 6:45, it starts at. Entonces aquí quiere decir que le tenemos que cambiar la fecha porque ya no nos da. Ya. Tenemos que cambiar la fecha at 7 p.m. I work until 6:30, but I can meet you at 6:45, 15 minutos antes de que comience la película. Ya. 6:45. On the corner. Ahora vamos a ver on the corner of. On the corner of First Street and 22nd Avenue. 22nd Avenue. Mm. Ya le dije a qué hora se empieza la película. Ya le dije hasta qué horas trabajo yo. Ya le dije a qué horas nos podemos encontrar. Y ahora viene la pregunta. What do you think? Es la pregunta del siglo. Yeah. Teacher. Yes. Corner. Creo que así se dice. Corner. ¿Qué significa? Es la esquina. Esquina. Corner. Corner. Yes. La esquina. Corner. Ah, pues, corner sí se dice corner. Corner, yes, ajá. No se cambia la O. No se cambia, no, corner. Y yo todavía no entiendo algunas, pero poco a poco iré entendiendo. Excelente, yes. Es que hay unas como son adheridas al inglés, por eso es que no cumplen, no se le puede aplicar la regla. Entonces, corner. Pero más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Claro, sí. Corner. Incluso ya me inscribí en el segundo, después de este, el segundo, ya. Ya estuvo. Mis documentos, ajá, entonces. Solo esperamos que usted sea nuestro tío. Qué bien, excelente. Sí, esperemos, sí, esperemos. no me quiero perder eso. Ok, entonces, what do you think? What do you think es, ¿qué piensas, verdad? ¿Qué piensas tú acerca de eso? Entonces, there is, esto se puede escribir así, there's, así, o there is. Another, trailer, yes, another trailer show. Yes, another trailer show, but, o sea, de la misma película, ¿verdad? But it will be March, yeah, Sunday, March. Yes, will be March. Sunday, 25th. Sunday, 25th. And I can't. I can't. That day. All right. Ahí termina la persona de escribir. En este caso soy yo. Y dice, se va a despedir. Y luego dice, let me know. Let me know. Yeah. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Ok, ahora vamos a leerlo. Dice, from Vidal Machuca 607 at gmail.com to Monica Perez 897 at hotmail.com. Subject, new movie trailer. Hello, Monica. Are you busy Friday night? Do you know about the new movie that is coming out this weekend? There is a trailer about it and seems to be very good. It starts at 7 p.m. I work until 6:30, but I can meet you at 6:45 on the corner of First Street and 22nd Avenue. What do you think?
There is another trailer show, but it will be on March Sunday 25th, and I can't on that day. Let me know. Bye-bye. Okay? Entonces, le está mandando el email para consultar a ver si pueden ir a ver ese trailer, ¿verdad? Trailer es cuando enseñan los cortes de una película, un trailer. ¿Alguna pregunta o algo que ustedes vean aquí que le hace falta de los... Sí, teacher. Okay. En March, Sunday, no han puesto lo que hemos estado utilizando su última vez. Exacto, ajá. ¿Qué le falta ahí? Sería en... On March. On, ¿verdad? Exacto, sí. Ahí le falta on March. But it will be on March Sunday 25th. Very good, porque es una fecha. Entonces le ponemos on. And ¿dónde más ven ustedes que no le hemos puesto? At in... At 7. Yes, start at. Very good. Start at 7 p.m. Yes. Entonces le falta at. ¿Por qué? Porque dijimos que at lo usábamos para la hora. Yes. At 7 p.m. I work until 6:30, but I can meet you. ¿Y a dónde más? At and 6. At, yes, I can meet you at 6:45. Sure. Antes también, I work util, util o útil. Until. Until. Yes. Until. Until, yes. Ahí no le podemos poner at 6:30 porque I work until, ya está until, hasta las 6:30. Yes. Until. Yeah. Okay. ¿Ahí estamos bien? ¿O le hace falta otra? Hace falta I come in that day. In lo usábamos para ¿cómo se llama? Para dentro de algo, ¿verdad? Pero el day tiene that day. I can't that day. No puedo ese día. No puedo. I can't that in day. No puedo decir, no puedo dentro de ese día. Sino que solo digo, I can't that day. Yeah. Lo dejé así para ver si alguien me decía, mire, ahí le falta. Porque hay un espacio, tiene que hacerle falta algo. No, eso está correcto. Yeah. Pero sí hay otro donde... falta un in, perdón, un on, que estuvimos hablando. No sé si es en this, on weekend. Friday at night. Yes, yes. Are you busy? Yes. Friday night, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estábamos hablando Friday night? Are you busy? On Monday night, yes, on Monday night, correcto. Ahí dice donde dice, hello, Monica, are you busy on Friday night? Entonces ahí tendría que decir, are you busy on Friday night? Are you busy on Friday? Yes, Friday night, very good. Okay, entonces. Pasamos el quiz, pasamos el... Oh, my goodness. ¿Se dan cuenta que está mejor aquí que estar en una cena? ¿Por qué le decís, Ana, me hace sentir triste? No, está bien, dije. Sí, yo sé que no está bien. No, dije, necesito. Mira, primero fue Mónica que estaba enojada. Sí, aquí estoy, teacher. Ya, ya. No, teacher, yo no estoy enojada. Ok, entonces vimos eso que si le hacen falta, si no lo escribimos, entonces nos hace, bueno, no nos queda bien. On, tenemos aquí on. Luego teníamos, what do you think? There is another trailer, but
on, yeah, on, yeah. At, si no tenemos estas prepositions, yeah, entonces no se puede leer bien un artículo. At, yeah. Donde más dijimos el on que iba aquí, ¿verdad? Aquí. On, yeah. On Friday night. This weekend, yeah. Okay. Teacher, ¿dónde está? I word util. Until. Until. Este, acuérdese que es la A. Until. Will be on March. Yes, I work until. Until quiere decir hasta las. Yeah, until hasta las 6:30. Ok. Entonces, así va a ser el email que vamos a traer para mañana. Yeah. Ese va a ser lo último de este capítulo, ¿verdad? Entonces ahí se encierra todo lo que hemos aprendido hasta hoy. Hemos aprendido Simple Present, hemos aprendido WH Questions, hemos aprendido el Verbo To Be, hemos aprendido el Simple Present. Entonces ya estamos listos nosotros, ya tenemos la información que necesitamos para escribir un email de esta magnitud, si le podemos llamar, ¿ya? Teacher, yeah. ¿Pero puede ser más corto o tiene que ser así como bien detallado? Por eso tiene que ir como desarrollándolo, ¿verdad? Desarrollando que, por eso tiene que, por ejemplo, si usted dijera aquí cómo hacer pupusas, subject, cómo hacer pupusas, ¿ya? Tiene que ir desarrollando esto y el climax, o sea, el clímax, ¿ya? Climax, en español no sé cómo se dice, pero lo que termina el correo es de qué es lo que dije yo que iba a hablar. En este caso es el movie trailer. En su caso, si usted escribe de algo, eso va a ser el climax. O sea, okay. como una película que va poco a poco desarrollando el tema. Okay. Yeah. Entiendo. Yeah. Y lo importante es que me use las prepositions, las in, at y el on. Eso es lo importante, ¿ya? Yeah. Bueno, okay. Teacher. Excelente. Solo Anita tiene preguntas, los demás no, los demás estamos bien. Ah, teacher, ¿qué quiere decir? Que hoy la preguntona del salón. No, yo no, no, no. Solo Anita dice. Yo dije, no, yo no quise decir eso, yo quise decir que solo usted tiene preguntas. No, yo entiendo, teacher. Me está molestando, ¿verdad? Ese es mi Valentine's Day. Ese es mi Valentine's present. Teacher, yes. La vez pasada usted me molestó también. Oh, my goodness. Mónica, ayúdeme, por favor. Mónica, no. Sí, Mónica, ayúdeme. Ok. ¿Estamos bien? ¿Yo mira? ¿García? Sí. ¿Irma Martínez? Don teacher, me levanté. ¿Ah? Me levanté, perdón, ¿qué? ¿Cuál era? No, sí, no, está bien, no. Yeah. Ok, ¿Iliane? ¿Vanessa, está bien? Sí. Yeah. Ok, very good. Ok, entonces ya puedo borrar eso, ¿verdad? Ya todos lo copiaron, ya todos también. ¿Sí? Yes, teacher. Ok, very good. Y si no, ahí estamos en el, va a estar en el video, en el audio, video. Ok, very good. Entonces, tenemos eso y lo otro que vamos a desarrollar también son los what time, el what time, when, con el uso de when y el time, cuando lo usamos específico, ¿verdad? Y para eso nos vamos a ir al libro, al book. En el book tenemos en la page, vamos a comenzar la page. Page 34. How to use questions with what time? ¿Sí? What time o when, ¿verdad? When, el what time dijimos que era algo específico y when es algo general. Entonces, por ejemplo, tenemos what time is it?
para preguntar la hora, decimos, por ejemplo, Henry, what time is it? Yeah. Y Henry me contesta. Eight thirty-five. Ok, eso sería en español, ¿verdad? Ahora en inglés, ¿cómo me contestaría, Henry? Si yo le pregunto, what time is it? ¿Cómo me contestaría usted? It's 8:35. Yes, yes. It's 8:35 o it is 8:35. ¿Por qué? Porque de ahí, déjeme explicarle algo. Cuando usted le preguntan de la manera que usted le preguntaron, de esa manera va a contestar. ¿Sí? Entonces, si a mí me preguntan, where do you live? I live. ¿Ya? No puede decir in, sino que I live en inglés, ¿verdad? En español sí estamos acostumbrados nosotros a decir, well, ¿dónde vives? Ahí en, pegado al edificio tal, ¿sí? Pero en inglés no, ¿dónde vives? Vivo en, ¿sí? Entonces, si yo digo, what time is it? Yeah, what time is it? Yeah. Entonces, yo tengo que contestar con lo que me preguntaron. Me preguntaron, what time is it? Yeah. Entonces, yo tengo que decir, it is, lo podemos nosotros contractar como it's, yeah, it's, yeah. It's, en este caso dijeron que eran las 8:35, ¿verdad? It is 8:35. Yeah. Entonces diría, it is 8:35. Yeah. It is 8:35. Eso sería la contestación. No solamente, oh, 8:35. Yes. Eso sería en español, pero en inglés tenemos que decirlo completo así. What time is it? Oh, it's 8:35. Y la respuesta de una persona, oh, thank you. Oh, thanks. Thanks. Mm. Oh, thank you. Thanks or thank you. De la forma como a usted le parezca mejor. Thank you. Es más personal porque le está refiriendo a él. Thank you. Gracias. Thank you. Yeah. Yeah. Y la otra persona dice, oh, no problem. No problem. No problem. O puede decir anytime. Anytime. Yeah. Eso puede contestar la persona. Entonces, what time is it, Ana Lucía? ¿Digo la misma palabra o...? What time is it? Yeah. It's 6 o'clock. No, it's 8:38. Ah. Yes. It's 8:38. 8:35. No. En mi reloj son 8:38. Oh. Ah, sí. Sí, yes. Y el suyo también. Es que no, en la pantalla de la compu no tengo la hora y tenía que ver el teléfono, entonces no. Okay, very good. Yeah. It's 38. Yes, it is 8:38 or it is 8:35. Very good. Entonces, de esa es la forma como contestamos. La forma como me contestó Henry Omar, está bien, sí, porque la hora me pregunté, la hora me contestó, pero lo hacemos más formal cuando decimos it's 1:08, it's 8:38. Very good. Luego tenemos el what time does the meeting start. Entonces ya aquí le ponemos el auxiliar does. El auxiliar does es lo que me indica es what time does the meeting start, a qué horas comienza la reunión, ¿ya? Entonces, decimos, bueno, y aquí dice meeting, ¿cómo represento el meeting con un pronombre? Lo represento con it, ¿sí? It representa meeting. Entonces, aquí podría decir, the meeting starts at 11 o'clock, ¿yes? The meeting starts at 11 o'clock. Vea que aquí estamos usando la preposición que aprendimos yesterday. Yeah? It starts at 11 o'clock. Y estamos usando los pronombres que aprendimos al principio de este curso.
Entonces, a todos estamos poniendo hoy together todo lo que hemos aprendido. All right? Si algo it doesn't make any sense to you, please let me know. Si algo no tiene sentido, déjenme saber. So, así le puedo dar un review para que usted se vaya poniendo al día, ¿ya? Pero please, don't hesitate. No vacile en decirme. O va a decir, tengo pena preguntar. ¿Qué van a decir? Que solo yo pregunto. No, ¿ya? Hagan preguntas, ¿ok? Ahora, la otra. What time, le voy a preguntar a William. What time does the meeting start? ¿Y usted me contesta? Perdón. It starts. Yes, it starts. Start at 11 o'clock. Very good. Ahora le voy a cambiar este. Ya empecé otra vez, ¿verdad? Con la cámara. Ok. La cámara. Permítame que ya. Porque esto no tiene que pasar, ¿verdad? ¿Sabes? Sí, dice. Sí, ajá. Me quedo así como que. Ok. Ahora le voy a cambiar, William, Giovanni. Y fíjese, es lo mismo que le voy a preguntar, nada más voy a cambiar el subject. Y es, este vez le voy a poner, what time does the English class start? Sería teacher. Solo escuche, ¿ya? Ya no puede estar viendo a la pantalla porque no está ahí. Sí. Solo de escuchar. What time? Yes, what time does the English class start? It's English class? No, ¿por qué le dice it's English class? Perdón. No, tranquilo. Vamos a explicar eso, yes. ¿Por qué voy a decir it's English class? So, vamos a ver. Vamos a empezar del principio, ¿ok? Entonces, sí, no sería estar. Sí. Bien, sí, correcto. Pero le vamos a explicar a William de dónde viene, ¿verdad? Porque tal vez William en su cabecita no está bien estructurado. Vamos a ver. Entonces, tenemos pronombres, William. Tenemos el I, you, he, she, it, we, you y they, ¿ya? Entonces, si yo al I le pongo un nombre, sería Antonio, ¿sí? Antonio, ¿ya? Ese es el I. I am Antonio, ¿sí? Yo, Antonio, ¿sí? Entonces, si al you le quiero poner un nombre, entonces sería tú, William. William, ¿ya? Yo, tú, William. Tú, William. Sí, dos L, ¿verdad, William? Lo siento. Okay, yes, teacher, yes. Ok, tú, William. Ahora, al él, si quiero hablar de él, tenemos a Kevin. No está ahí, pero yo sé que ahí está. Entonces decimos he, y le podemos poner. Ok, Kevin. No, pero dije que no te veía, pero que yo sé que ahí estás. Kevin, yes. Entonces, le ponemos he. Ahora, she, si quiero cambiarlo de she, le diría a Lucía. Lucía, she, me estoy refiriendo a ella. Pero el it, ¿con qué lo puedo cambiar? It lo puedo cambiar con Bruno, que es un perro, ¿verdad? Lo puedo cambiar por table, que es una mesa, ¿sí? Lo puedo cambiar por house, que es una mesa, y todo eso lo puedo yo representar con it, ¿sí? Ahora, ya viéndote explicado eso, ahora te voy a poner la oración. Vamos a ver, what time does the English class start? ¿Ya? Es una pregunta. What time does the English class start? Ahora, ¿de qué estoy preguntando? Que estoy preguntando que a qué horas comienza el qué. Las clases de inglés. Las clases de inglés. La clase de inglés. Entonces, la clase de inglés, esta, ¿con qué la puedo representar? ¿Con she, he
we, you, they, or it? In. It. Con it, yes, con it. Entonces, esto es igual a it. Entonces, cuando yo contesto, comienza a las 8, yo puedo decir así, ve, William. It starts at 8 o'clock. ¿Sí? It starts, starts. It starts, starts at 8 o'clock. ¿Sí? O también puedo decir, the English class starts at 8 o'clock. ¿Ya? Teacher. ¿Sí, yo lo mezclé entonces, teacher. Sí, correcto. Yo lo mezclé con el English. Eso es lo que yo... mezclado, sino que solamente la hora, ¿verdad? El inicio de hora. Eso es, yes. Ajá. Si yo te hubiera dicho, mira, que tú mezclaste esto con esto, no me lo hubieras entendido. Ahorita tú has sacado la conclusión y dices, ah, eso es lo que hice mal. Ya, ya, teacher. Señor. Dice que yo también estaba haciendo lo mismo, pero entonces estamos repitiendo dos veces lo mismo si decimos, it starts English. Kevin, no. Yes, están repitiendo lo mismo dos veces. Si dijéramos, it starts. It solo English starts. O'clock. Yes. Ajá, o'clock. Entonces solo sería it starts. It starts. Yes. Oh, it starts. Yes. O the English class starts at 8 o'clock. Yeah, cualquiera de las dos, ¿verdad? Nada más que esta segunda no la usamos. Y si usted se lo dice a un norteamericano, se le va a quedar viendo así como que, ah, ¿quién te dio clases de inglés? Licenciado Machuca fue, ¿verdad? Licenciado Machuca fue que te dio la clase. No te enseñó bien, le voy a decir. No, tiene que decir it starts at 8 o'clock. Ya, yeah. Entonces ahí sí estamos bien, aunque la segunda no está correcta, sí está correcta, pero estamos repitiendo lo que nos preguntaron y podemos usar el uso de los pronombres. Ya, yeah. Ok, entonces bien explicado esto, ya sí nos podemos ir acá. Ya, yeah. Y hoy sí lo vemos, mira, what time does the meeting start? Entonces, meeting, estamos, que es un it. Y aquí lo comenzamos con it starts at 11 o'clock. It representa el meeting. Yeah. Podríamos poder puesto aquí, the meeting starts at 11 o'clock, pero no, pusimos it. Yeah. Lo mismo aquí, what time do you arrive at work? ¿Sí? What time do you arrive at work? Entonces, como me están diciendo at work, entonces uso el at. También tengo la opción de usar about. ¿Por qué? Porque el at estamos poniéndonos, posicionándonos en algo específico, ¿ya? Y es mentira que cuando uno va a llegar a una parte, puede salir a las 7 y tal vez un trip, o sea, un viaje de media hora, puede a veces tardar hasta 2 horas, ¿ya? Entonces, pues, por eso es que usamos el about. About es algo en general, o sea, como a las. Ese about quiere decir como a las. Lo que nosotros decimos como a las, ese about es como a las 6:48 a.m., ¿ok? Entonces, si llega a las 9, no le van a decir, hey, me dijiste que a las 8, no, te dije como a las, ¿sí? Como a las. Pero en cambio, si usted dice at 6:48, entonces usted está diciendo que usted va a llegar a esa hora. Ya si llega más tarde, ya es culpa suya. ¿Ya? Entonces, cuando indique un tiempo, no lo indique con at, al menos que esté ya seguro que va a estar ahí, ¿verdad? Si no, use el about 8:48. Very good. Entonces, vamos a ver si me ayuda Mónica. Mónica, usted me va a decir otra hora, ¿verdad? Y me va a decir at o about, ¿yeah? Entonces, what time do you arrive at work, Mónica? About, in the start of the day or final day? No,
Solo el tiempo, cualquier hora. What time do you arrive at work? Quiere decir, ¿a qué horas llegas al trabajo? Arrive es llegar. Ah, ok. About 8:30. Es que no sé qué hora ponerle. No, cualquier, ahorita estamos solo. Lo que quiero es que usted aprenda a decir about o at. Es lo que estamos practicando. Tengo la confusión que si, por ejemplo, si digo 8:30 es muy exacto o... No. Lo exacto lo hace el at. El at. Eso es lo que hace exacto. At. Tendría que decir about... About 8:45 a.m. Yes. Mm-hmm. Como a las 8:48 a.m. Ajá. Ah, pues, yes. About 8:30 a.m. Yes. Entonces, es un tiempo más o menos estimado, ¿verdad? Pero esto es, what time do you arrive? Es, ¿a qué hora llegas? Yes. What time do you arrive? Kevin, what time do you arrive at work? About 7 a.m. About 7 a.m. Very good. Irma, what time do you arrive at work? About 7 o'clock. 7 o'clock. ¿En la noche o en la mañana? En la mañana. Entonces es a.m., yes. El o'clock es para indicar, es un tiempo, pero no indica si es en la mañana o en la noche, ¿verdad? Entonces, Mónica María Pérez Ayala, dígame. Sí, es que bueno, me hizo dudar lo de los 8:30 y no le había entendido el verbo porque escuché drive, pero es arrive. Arrive, yes, ajá. Llegada. Ok, thank you. Llegada, sí. Ok, very good. And Henry, what time do you arrive at work? About 8:10 a.m. 8:10 a.m. Very good. And Marta Marisol Castillo Valladares, what time do you arrive at work? About 7. 7 7 a.m. P.M.? E.M. A.M. Okay, very good. A.M. Very good, thank you. And Carmen Merari Rios de Melara, what time? Oiga, ¿y la camisa que le regalaron ahora por el Día de los Enamorados? ¿Cuál? Sí, me suspendieron las cenas. Suspendieron. Este teacher. Este teacher. Yes, no. Yes. Okay, what time do you arrive at work, Merari? At 7 o'clock. At 7 o'clock, yes, in the morning. Yeah, the morning. Okay, very good, excellent. And Maria Epifani, what time do you arrive at work? At 7 a.m. Okay, 7 a.m., very good. Ileane, what time do you arrive at work? At 7:25 a.m. Very good. And Yomira, what time do you arrive at work? At 7. About. I am. About. About 7:30. I am. Okay. El I am, le voy a escribir lo que me dijo, ¿verdad? Y dígame si estoy en lo correcto o no. Okay, dice, I arrive about 7 a.m. ¿Yeah? ¿Eso es lo que quiere decir? No. ¿No? No, teacher. Entonces. A.m. A.m., yes, very good. A.m., yes, A.m. I arrive about 7 a.m. Yeah. Acuérdense que A es A, y el I es I. Yeah. Yo sé que duele eso mucho, ¿verdad? Pero
es mejor hacerlo así. Teacher, o sea que si se le puede poner arrive, arrive. ¿Cómo? Arrive. Arrive. Si se le puede poner I arrive about 7 a.m. Yes. Es el ese about, les expliqué, Kevin, que es una hora más o menos. Y cuando dices tú at, es porque acabadito esa hora, at, porque estamos posicionando at 7 a.m. Ahora, fíjate la diferencia de llegar y salir del trabajo. Vea, what time do employees leave? Yes, ¿a qué hora los empleados se van? Leave es se van, ¿sí? What time do employees leave? Y como cuando uno sabe a qué hora entra, ¿verdad? Pero no sabes, en unos trabajos no sabes a qué hora sales. Entonces, ¿qué? Usamos un frequency word, usually. Podemos usar también sometimes, often, yes, seldom, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, pero en este caso vamos a usar usually around, ¿ya? Usualmente, ¿verdad? Usualmente como a las 7 o 7:30, ¿sí? ¿Cómo se dice? Usually around 7 or 7:30. Yes, leave, ¿verdad? Entonces, usually around 7 or 7:30. A las teacher, what do you say around? Around. Around, así como estás diciendo tú, dice around, yes. No, no, perdón. Entonces, ¿cómo le preguntaba qué significa? Oh, usually around. Es usualmente alrededor de. Ah, ok. Alrededor de las 7 o las 7:30. Around. Around 7 or 7:30. Yeah, okay. 7 or 7:30. Entonces, ahora le voy a cambiar, no vamos a decir employee, sino que lo voy a hacer directamente to you, ¿verdad? Le voy a hacer la pregunta directamente a usted. Por ejemplo, Ana Lucía, what time do you leave? What time do you leave? Yo le estoy preguntando a usted, what time do you leave? Del trabajo, ¿verdad? Leave quiere decir, se va. Del trabajo. ¿A qué hora se va del trabajo? Ok. Sería usually around 6 or 6:30. Very good. Excellent. Okay. Very good. Usually, teacher, usually around 6 or 6:30 p.m. Okay. Oh. Very good. Yeah. Why, dígame, why, teacher? Why? Yeah, very good. ¿Por qué, teacher? Okay. Yomira, what time do you leave? Usually around 5 p.m. Yes, usually around 5 p.m. Yes. Alrededor de las 5. Sí, tengo una consulta. Dígame, por favor. ¿Y el o'clock se utiliza? A clock. Solo cuando es una hora exacta. Sí, cuando estamos 7 en punto, 8 en punto, 9 en punto, 10 en punto, pero no puedes decir 7:30 o'clock, no. 7 o'clock, 6 o'clock, ajá. Pero lo que entendí que en algunas respuestas que nosotros tenemos que dar, por lo menos o'clock in the morning, tenemos que especificar si es mañana o tarde, dependiendo de lo que nos pregunten, ¿verdad? Sí, el morning o el evening es dependiendo si es en la mañana o en la tarde, pero el o'clock es en punto, se puede decir 7 o'clock at night, 7 o'clock in the morning, ¿ya? Yeah. Pero no dijo que en algunos había que especificar, porque si me dice 7 o'clock, no mañana, sé si en la mañana o en la noche, ¿sí? Ajá, entonces es dependiendo de lo que estemos en la conversación o la pregunta. Dependiendo si usted quiere especificar si está hablando en la mañana o en la noche. O en la noche, ok. Por ejemplo, entender la hora. Sí, por ejemplo, hay horas que no necesita especificar porque por sí solas ya dicen qué hora es. Por ejemplo, si yo le digo at noon. No puedo decirle at noon in the morning, at noon in the evening. No. At noon es
Es mediodía. Mediodía. ¿Sí? Entonces ya está. Ya está explícito, ¿verdad? O como de que diga, oh, at midnight. ¿De qué dice? ¿En la mañana o en la noche? Yeah. No, ay, midnight es medianoche. Yeah. Entonces hay horas que ya están implícitas. Ya, yeah. No podemos decir, no tenemos que especificar. Yeah. Pero sí, hay horas que sí. Por ejemplo, yo le digo, Ana Lucía, you can call me at 10 o'clock. ¿Cómo? You can call me at 10 o'clock. ¿Qué significa coming? Call me, call me. Call me, call me. ¿Qué significa? Call me. Llame. You can call me at 10 o'clock. Yeah. Me puedes llamar a las 10 en punto. Ya. Pero. Y ahí tendría que responder yo. No, pero su pregunta sería a las 10 en punto, ¿de qué? Oh, ajá. Ya. Sí, entendí. Por lo menos I take no sería what do you do? No. ¿Cómo pudiera ser? Tomas el desayuno. ¿A qué hora tomas el desayuno? What time do you have your breakfast? What? Ahí sabemos que es en la mañana porque breakfast. Entonces, ahí estamos no especificando que es la mañana. Entonces, sí, ahí no necesito, O sea, le digo, oh, around 10. Ya, yeah. No voy a decir que el 10 de la noche tomo mi desayuno. Sí. No, ajá, por eso ahí sí aplicaría el o'clock porque sería en punto, digámoslo así, pero sí. Ya yo le dije que es mañana. Ya y ahí está implícito que es en la mañana. En la mañana, ya hoy sí entiendo. Sí. Ok, very good. Buena pregunta, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Vea, todos están beneficiando de este y dijimos que esto iba a ser colaborativo, que todos íbamos a participar. Pero no, es que si no pregunto no voy a saber. No, todos tienen que preguntar. Ok. Carlos está levantando la mano. Carlos Rivas solo pasa ocupadísimo. Okay. Analizando, teacher, analizando. Ok, very good. Mire, Mónica, pero no me dijo que está analizando, ¿eh? No me dije. Eso es okay. Curioso. Sí. Curioso. Ok. Estoy pasando el KPI, teacher. Mónica ya sabe ahí. Oh. Ya vio, Mónica. Ok. Yeah. Very good. Excelente. Entonces, ¿alguna pregunta de el what time y the answer? Tenemos diferentes tipos de contestaciones dependiendo de la pregunta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este ejercicio y nos vamos a tomar el break porque ya los estuve mucho tiempo. Dice, complete the question using what time and do or does. ¿Cuándo usamos el do? Cuando no es tercera persona, ¿verdad? Y el does, solo el he, she or it. Ahora vamos a ver. La primera la va a hacer William. La segunda va a ser Kevin. La tercera Irma. Y la cuarta la va a hacer Carmen Merari para que no se nos esté durmiendo. Tómese un café, Carmen. Es cansada, teachers. Cansada. Yo sé. Ok. Y la número quinta nos va Mónica. ¿Qué número me dijo? La cuarta. Ok. Vamos a ver, teacher, sí. Ok. Leo literal eight. Eight, yes, ajá. Y respondo con literal B. Correcto.
There is a recruitment of new employees on Tuesday. Tuesday, employees and Tuesday. Tuesday. Mm-hmm. Really? No. Dígalo otra vez. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Employees on Tuesday. Tuesday. Otra vez, léalo. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Employees. Cuando tenemos dos E, se ve como la I latina. Employees. Sí. Yes. Uh-huh. Employees. Okay. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Muy bien. Really? Does it start? It starts at 9 a.m. Ok, acuérdense que estamos usando el what time. Ay, perdón. Sí, se me escapó. Mm-hmm. Really? Sería, what time does it start? Very good. What time does? Yes, very good. It starts at 9 a.m. E.M. A.M. Sí, perdón. Ahora léalo todo. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Very good, William. Very good. Excellent. Good job. Solo acuérdense que las S se tienen que escuchar. It starts. Tienen que escucharse la S. It starts. It starts. Al final start. De starts. Starts. Ahí, exacto. Así igualito. It starts at 9 a.m. It starts. Ahí, sí. At 9 a.m. Very good. Excellent. Good job. Number two. Teacher, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. No sé si es great, teacher. Great. What time do you arrive? I arrive at 8 a.m. 8:15 a.m. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Okay, hoy vamos a trabajar en el acento, okay? Por ejemplo, la pronunciación de Wednesday no lo estamos diciendo bien. La D es muda en Wednesday. Entonces solo se escucha la W-E-N. Wednesday, la E es muda y se escucha la S. Entonces suena Wednesday. Wednesday. Ah, perfecto. Good job. Ahora, aquí esta palabra donde dice great tiene una admiration mark. Quiere decir que great. Yeah. Okay. Great. Entonces, great. Yeah, se va a escuchar. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Okay. Entonces, great. Le voy a poner aquí, what time? Aquí usted dijo, what time do you arrive? Ahora léalo. Desde el principio. Desde el comienzo, sí. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Very good. Excellent. Good job. Si lo hace mejor, se arruina. Ahí está perfecto. Okay, very good. Number three. ¿Quién tocó number three? A mí. Okay. Tomorrow
I have to go to the photocopy center. Me too. At that time, the photocopy center opened. It opened at 6:45 p.m. ¿A dónde está leyendo 6:45? Acá en la 3 abajo, la 6:50, no sé cómo se dice 6:50. Oh, 6:50. 6:50. 50, yeah. Ok, ahora vamos a ver cómo comienza la pregunta. ¿Hello? Yes. What time? There we go, yes. What time does? Yes. What time does? Very good. Ahí sí estamos bien. What time does? Does, yeah. Y acuérdense que de no existe. What time does the photocopy center open? It opens, ahí lleva una S, it opens at 6:50 a.m. Entonces, toda la oración y conjunto con las respuestas se va a escuchar así. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the copy center open? It opens at 6:50 a.m. All right, tratemos de leerlo así. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Okay. Me too. Acuérdense, no existe de. The photocopy no existe. Es the or da. En este caso sería da, porque empieza con una consonant aquí, sonido de consonante. Entonces, se va a escuchar tomorrow, mañana, tomorrow. I have to go to the photocopy center. Me too, contesta el otro. What time does the photocopy center open? It opens at 6:50 a.m. Okay? Okay. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6:15 a.m. Very good, excellent, good job. My goodness, sí, todo como toda una canadiense. Very good, excellent, good job. Buen trabajo. Number 4. Okay. Wendy, do you want to have dinner after the workshop? Yes, but at what time do the restaurant close here? Oh, around 7:25 p.m. Okay, very good. Good job. Vamos a mejorarlo. O dice, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but, ¿cómo va la pregunta ahí? But at. What? No, but at. But at, Yeah. What time? What time? Okay, what time? Do the restaurant. The restaurant. Yeah. Okay. Close here. Okay. Close here. Close here. Okay. Here. Close here. Yeah. Okay. Sí. Close here. Yes. Dice, yes. Yes. But what time do the, no le podemos poner at, ¿por qué?
Porque ya lleva la el WhatsApp. Yes, what time? Yes. Y si le ponemos at, el at se refiere a time también. Bien. Entonces aquí sería una redundancy. Okay. ¿Sí? Entonces le tengo que, but what time do the restaurants close here? Y le ponemos do porque como es plural, tiene la S aquí. Si fuera solamente uno, diríamos does the restaurant close here. Yeah, pero es plural. What time do the restaurants close here? Oh, around 7:25 p.m. Okay, intentemos otra vez. Desde inicio. Por favor, please. Wendy, do you want to have dinner? Me dijo ahí, ¿verdad? Sí. Okay. Wendy, do you want to have dinner while me after the workshop? Okay. Vamos a ver. Permítame. Okay. Permítame. Okay. Vamos a ver acá. Esta palabra, ve, after, si nosotros decimos after, estamos diciendo esto, after, ¿ya? Y si decimos why, estamos diciendo esta, pero las palabras que queremos decir es af, tiene que hacer el sonido como af, como que está echando así, after, after, dígalo, after. After. Yes, after. Yeah, y el efecto de la R en inglés, tiene que poner la punta de la lengua arriba del paladar y decir así, ra, ra, para que se le oiga ese efecto after. Oiga, after, after. Yeah. Okay. Y el otro es esto, with. 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 Tiene que poner la H, la TH, tiene que sacar la lengua. Entonces, with, así, with, ¿ya? Porque si no, si usted dice wheat, entonces va a estar diciendo trigo, wheat, ¿ya? Y lo que queremos es decir con, with. Entonces, after y with. Esas son las dos que vamos a mejorar, ¿ok? En este caso, tenemos aquí la palabra dice, and Wendy, do you want to have dinner with me after? Vamos a para que reconozcamos esa. Yeah. Cuando lo vaya leyendo, que lo pueda reconocer y decir, okay, ahí es donde tengo que poner atención. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But what time do the restaurants close here? Oh, around 7:25 p.m. Digámoslo. Wendy, do you want to have dinner with? Dinner. Dinner. Do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do the restaurant close here? Oh, around 7:25 p.m. Okay, solamente el D, ¿verdad? Acuérdense que esta es the or the, sí, pero no de. Y lo demás estamos bien, excelente. Good job, buen trabajo. Okay, aquí le tocó number 5. A mí, okay, vamos. Amanda has to take some report to many department on Monday. And what time do they open? They open around 7:30 or 8:05. Okay, very good. And what time dijo? What time? Do. Yes, very good. Do porque es day. Yes. En este caso de 8, los norteamericanos dicen 8:05, 8:05.
como una O, dice 8:05, 8:05. Entonces diría, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7:30 or 8:05. Yeah, tratemos. Teacher, y para we es do también, ¿verdad? Sí, ajá, porque es... What time do rest a break? Take a break. Break time, ok, tomemos el break. Después regresamos, break, ok. Let's take a break, pero vamos a tomar lista, ok. I'm going to pasar lista antes de que se me vayan a dormir. O se vayan al restaurante, ya les están llamando quizás. Ok, Ana, Elizabeth. No. Ok. Ana Lucía García. Present. Ana Elizabeth dijo que iba a tener trabajo. Oh, ok. Mm-hmm. Carlos Antonio Elías, thank you. Carlos Antonio Elías. No. Ok. Carlos Enrique Rivas. Present. Thank you, sir. Carmen Merari Rios. Present. Thank you. Dos Carmen, ¿verdad? Henry Omar Beto. Present. Thank you. Ileana y Vanessa. Here. Thank you. Irma Noemí. Present. Thank you. Kevin Eduardo. Present, teacher. Thank you. María Epifania. Present. Thank you. Mario David Carranza. Mario. Present, teacher. Thank you. Marta Marisol. Present. Thank you. Mónica María Pérez. Present. Thank you. Néstor Alexander Rivera. Okay, Reynaldo Quintanilla. Present, teacher. Thank you, sir. Samuel Adonai. Okay, Teresa Noemi. Okay, y Vilma de Los Ángeles. Here, teacher. Oh, ya está ahí. Okay, very good. Happy Valentine's Day. Vilma Yamira. Sí, present. Thank you. William Giovanni. Present. Thank you. And Wilmar René Pineda. Present, teacher. Thank you, sir. Okay, let's take a break. Regresamos a las 9:32. Oye, el tiempo está volando ahorita. Enjoy your break. Nos vemos en 10 minutes.
Hello. How was your break, William? How was it? Ahí medio, comiendo. Okay. Tenemos una tarea, ¿verdad? Para hoy. Okay, vamos a comenzar con María Epifania. Okay. I arrived at my work at 7 a.m. Okay. And then I opened my computer. Uh-huh. And also I checked the emails. Okay. And answer to the customers. Answer the customers, yes. Yes. And also I checked some, because we are sell some parts, send a quotation for the customers. Okay. And at 12:30, I take my lunch, and I just only have 30 minutes for it. And 1 o'clock, I continue to work and prepare some. Delivery for the customers. Uh-huh. And also I talk with my co-workers, and sometimes I go to the warehouse and check some parts with my co-workers, and after that I send email for my boss around 5 o'clock. I left to my house. I leave work. Aprendimos esa palabra, leave work. Leave es salgo y arrive es llego. Eso es lo que aprendimos ahora. I leave work at. Entonces, yeah, más o menos así era. No sé si lo escribió eso o lo dijo de la. Solo en la casa. Okay, la tarea era escribir, yes, para que usted pudiera estructurar y ver qué era, porque el ejercicio de hoy es que lo voy a poner en grupo y cada uno de ustedes le va a preguntar a su compañero. Me dice, ask three classmates about their schedules, activities, specifying time and date. Entonces, quiere decir que le van a preguntar y usted va a especificar el día y la hora. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, on Monday at 7 a.m. I answer emails. Okay. On Tuesday at noon, I have a meeting with the customers. Entonces, esas son las actividades que... supuestamente las íbamos a escribir, ¿verdad? Entonces hoy lo que voy a hacer, lo voy a dividir en grupos y ustedes le van a preguntar a sus classmates acerca de tres actividades. Ese es el ejercicio que vamos a hacer basado en la tarea que hicieron, ¿verdad? Que escribieron. Entonces dice, ask three classmates about their schedules. Schedule dijimos que era horario, ¿verdad? Activities, o sea, de los horarios o las actividades, especificando el tiempo y el día, la fecha. Entonces aquí va a poner name, por ejemplo, Ana Lucía García. Activities, ¿cuáles son las tres actividades? Y como Ana García ya trae escrito lo que va a hacer, ¿verdad? Ella no le va a costar, va a decir, oh, on Monday I do this, on Tuesday I do, on Wednesday I do this. No va a estar pensando qué es lo que hago el lunes, qué es lo que hago martes, qué es lo... no, sino que ya tiene escrito. Y aquí va a decir, el date, puede decir el date, o sea, la fecha, o puede decir el time, la hora, ¿verdad? At 8 o'clock, on Tuesday 25th, April 25th.
Entonces, ese es el ejercicio. Voy a poner a 4 en cada room y ustedes van a ver cómo hacen el ejercicio. Tienen 5 minutos para hacer la actividad, ¿ok? Vamos a ver. Manually. Okay. Entonces, let's see. Tenemos Ana Lucía. Carlos Enrique, Carmen Merari y Henry Omar Alberto. Lo voy a poner en el room one, ¿ok? Room one. Ok, ahora room two. The room two. Vamos a poner a Ileana y Vanessa, Irma Martínez, Kevin Eduardo, y María Epifania, room 2, ¿ya? Yeah. Room 3 va a estar Mario David, Marta Marisol, Mónica María y Reinaldo Quintanilla, ¿ok? Room 3. Room 4 va a estar, Vilma Escobar, William Giovanni Laínez en Wilmar Pineda. Quiere decir que en este room va a incluir sus actividades para que tenga 3 personas. Va a incluir sus actividades. En cambio de Wilmar Escobar, va a incluir las actividades de Vilma Escobar. 3 actividades, ¿verdad? Con sus fechas o su hora. Y va a activar Vilma Escobar, William Giovanni Laínez en Wilmar Pineda. Esas 3 actividades. En el caso de Wilmar Pineda va a incluir Wilmar Pineda, William Giovanni Laínez y Vilma Escobar. Ok, esos son los rooms. Los voy a abrir ahorita y okay, y acepten, okay, la invitación. Okay, we have 5 minutes. Mónica. Mónica. Disculpe que estoy con una llamada de mi casa. Okay. No puse atención a la actividad. Teacher, tengo que entrar con los compañeros, ¿verdad? Sí, correcto. Ayer le llegó la invitación. Sí. Ok. ¿Y es sobre? Es que... Es la tarea que les quedó. Bueno, ok. Uh-huh. Ajá. Espera, okay. El teacher. No diga nada, Merari, todavía no.
La salida que teníamos, ¿a qué horas era? A las 8, Merari, a las 8. No, Merari, Merari las está pervirtiendo. ¿Me la va a sacar? La incitadora. Ok, tenemos 3 minutos para terminar. Sí. Ah, ok. Okay. Vaya, Ana Lucía, entonces. Va, esa sería la primera actividad. Que Ana Lucía dijo, prepare check, Wednesday and Friday. La hora sería todo el día. Oye, todo el día sí no lo puse. Yo solo había agregado que era lo que hacía la actividad, pero no había puesto que era todo el día. O es de poner una hora en específico, pero no, o sea, pero se puede decir igual de. Poner Wednesday. Ajá. Yo lunes, martes y jueves. La primera era un Monday, la segunda Tuesday, la tercera Wednesday. Sí. Pero la segunda el Tuesday. En el inventario, ¿qué horas le puso? Le dije. Mónica, ¿está bien? Sí, teacher. ¿Está correcto, teacher, decir, porque está estructurando una oración, que mañana, no sé si es correcto, porque hemos usado on Friday, on Sunday. Sí, entonces, ¿sí es correcto decir, I see my mom on tomorrow at 5? Es que son actividades que usted hace en el trabajo. La tarea era de actividades que usted hace en el trabajo, 4 actividades que hace en el trabajo. Entonces, hoy va a decir solamente 3 actividades de las 4 que le quedaron de tarea. Esas supuestamente tienen que estar en papel ya y lo que tienen que hacer es solo intercambiar. Ok, ¿qué haces el lunes? Y usted, aquí lo tengo. Ese lunes es, eso es lo que, de eso se trata este ejercicio. Y ya cuando regresemos al breakout room, ya uno de ustedes va a decir, ok, Mónica, she answer phones on Mondays at 7:30. Reinaldo, talk to customers every morning. Yes, Martha, así es la tarea, el ejercicio. Basado en la tarea, no tiene que tomar más de 5 minutos. Okay. Correct, of the engineer. Qué rápido lo llamó. Sí, de ahí sería. ¿Estamos bien? El lunes. Falta un poquito, teacher. Todos tienen escrito la tarea, no la hicieron la tarea, si no hicieron la tarea. Teacher, hicieron una pregunta. Ajá. Una pregunta, fíjese que Vilma y mi presente. Y yo. Fíjese que la hicimos la actividad, pero de un día, no así de. Oh, de varios días. Está bien, no hay problema, sí. Pero en un día, ¿cuántas actividades tiene? Usted dijo que había que hacer 5. 5, ok, entonces, vaya, por ejemplo, solo menciona 3 actividades de ese día. Por ejemplo, on Monday, I answered the phones at 8 a.m. On Monday, I talked to customers at 2 p.m. On Monday, I have meetings at 7 a.m. Ya, ahí están sus 3 actividades.
pero basado en la tarea que hizo, ¿verdad? Si no hizo la tarea, sí le va a costar porque va a estar pensando, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Y ahí se nos va a ir el tiempo, ¿ya? Así que está bien, no hay problema. Un día, pero son tres actividades. Ah, ok. Ok, very good. Ana Lucía, my goodness, nice to see you. Hi, teacher. I miss you. I miss you, Carmen. Mm-hmm. ¿Cómo les fue? Pues yo digo que bien. Espero que sea así como nos indicó, ¿verdad? Okay. Si no, nos corrige, teacher. No, no, está bien. Y el... tienen un speaker, ¿verdad? Un líder de ustedes, del grupo número uno, el grupo dos, el grupo tres. ¿Alguien que va a hablar o todos van a hablar? Sí, teacher, pero en un dado caso, nuestro líder tiene algún inconveniente, le vamos a apoyar. Sí, claro, claro, claro. Uh-huh. Y como es día de los enamorados, de la amistad, no podemos decir nada. Es día de la amistad, mañana sí. Claro. Sí. Uh-huh. Por eso dejamos a Merari que nos ayude. Ella es la que ya sabía que los iba a influenciar. Sí. Ok, entonces ya tenemos todos los participantes acá. We're going to start with the group number one, and you have a speaker, ¿verdad? Tienen uno que va a hablar. Group number two, speaker. Group number three, and group number four. Ok, who's going to be first? Group number one. Teacher. Yes. Ah, es que se había como parado la cámara, no sé. Oh, ok, lo siento. Ajá. Yeah. Una consulta. Una consulta. ¿No sí. era necesario hacer los cinco o cuatro actividades de uno, verdad? Son tres actividades de cada uno. Nosotros hicimos poquitas por el tiempo, pero sí hicimos, teacher. Ok, very good, gracias. Ok, empecemos sí. con Merari entonces. Ella es la que va a hablar, ¿verdad? Yes. Okay. Good evening. Good evening. Group one, ¿verdad? Group. Group, pero group number one. We are group number one. Okay, we are group number one. The members of the group are. The members of the group of are. The group are. Ana Lucía, Carlos Riva, Henry Omar, and you, and me. And me, yes. Nay, Ana Lucía, activity. Very good. She prepares. Prepares, uh-huh. Prepares, check, Wednesdays.
in 3 days. On Wednesday. On Wednesday, porque estamos viendo las prepositions. Yeah, okay. She prepares. Prepares, yes. Prepares. Check on Wednesdays. Wednesdays. And on Fridays. And Fridays. And on Fridays. And or Fridays. Uh-huh. Time today. Mm-hmm. Next, Ney Carlos Riva. Mm-hmm. Activities. Mm-hmm. Induction. Mm-hmm. New star. Induction with new star. Time at 8 o'clock a.m. Next activity is a Planta Tours New Star. Mm-hmm. At a time at 11 o'clock a.m. Okay. Name Henry Omar. Mm-hmm. Activity. Okay. He make report. Mm-hmm. Time at 9 o'clock a.m. Okay. Very good. Name Merari Rios. Mm-hmm. I start my work. Mm-hmm. Time at 6:30 a.m. Mm-hmm. Esa no es actividad, ¿verdad? Esa no es actividad. Actividad es I type papers, I answer emails, I talk to customers, I have meetings. Ah, okay, okay. Mm-hmm. Okay, la cambiaré. Sería I check emails. Mm-hmm. Time 6:30 a.m. Finish. Teacher, yo quería preguntar una que no la dije, pero no sé si está bien. Okay. Yo hice at 8, I check the silent in the star. Mm-hmm. ¿Está bien? Está bien, sí. Para ayudarles a ustedes, lo que voy a hacer es, voy a requerir que me manden ustedes, si les dejo una tarea, que me la envíen por WhatsApp, para así yo tenerla, para evitar que ustedes estén como batallando para hacer la actividad. Si ustedes tuvieran las actividades, eso hubiera tomado unos 5 minutos y no había problema. Oh, a esta hora hago esto, porque ya habían hecho, previamente habían hecho el trabajo. Pero como no lo habían hecho algunos quizás, por eso le están batallando. ¿Y qué hago? ¿Y qué digo? O sea, llegar al trabajo no es una actividad. Yeah. Start working at 7, esa no es actividad. Actividad es una cosa que usted hace en el trabajo. O sea, contesta correos electrónicos, escribe cartas, tiene meetings, llama a los clientes, escribe cheques, hace inventarios. Esas son actividades y eso es lo que se requería que todos ya hubieran traído eso, ¿verdad? Pero eso vamos a hacer. Voy a requerir que ustedes me envíen la tarea antes para ya la hacer. Ya yo sé quién las hizo y así los pongo en los grupos para que no batallen. Y el que no la trajo lo pongo en su grupo. Ya sé yo que no. O sea, le va a costar, ¿verdad? ¿Hasta qué hora, teacher, se puede enviar la imagen? Porque por cuestiones del trabajo... No me queda mucho tiempo. Sí, aparte, la puede enviar desde la medianoche hasta arriba. Ay, tengo trabajo de la U también. Entonces, sí, no, no. Y como voy eran, a tratar de acomodar mi tiempo. Sí, eran tres actividades. Yo pensé que voy a tratar de dejar
una o dos actividades solamente para que no nos cueste mucho, para que sientan, o sea, lo que no quiero es que se vayan a desanimar y decir que esa tarea estuvo muy difícil, ¿verdad? Porque acuérdense que uno le gusta sentirse bien y cuando hay algo que lo hace bien, uno se siente mejor. Pero cuando hay algo que uno no lo hace bien, uno se siente como que hoy ustedes no van a dormir hoy. Chica, tarea, no la pude hacer. Y no es que no la haya podido hacer, sino que no venía preparado. ¿Sí? Si hubiera venido preparado, eso rápido, así. Vaya, ya estuvo. Wow. Vos escribí y esto, y esto, y esto. Y finish. Pero como estuvieron pensando, ¿qué es lo que vamos a poner? Mira, yo no sé qué es esto. Entonces, eso nos llevó tiempo. Teacher, pero la tarea no era de las, bueno, era más que todo la tarea agenda. Uh-huh. La agenda, entre la agenda estaba el horario, tanto uh-huh. de salida como de uh-huh. entrada. Uh-huh. En este caso, fue más que todo, yo creo que más bien el tiempo que nos da a la hora de hacer los room, a la entrada a cada room, es bastante corto. Entonces nosotros nos quedamos, ¿cuál vamos a escribir? ¿La de quiénes? Y entonces no es así de que no traigamos la tarea, sino que la tarea de ayer fue la agenda. Uh-huh. En una, y ahorita lo que hicimos fue las actividades que incluso venían dentro de la agenda. Sí, ajá, dentro de la agenda, sí, ajá, las actividades exacto. que venían dentro de esa agenda. Entonces, exacto, entonces ahí pues yo me fui a la hora, a lo primero que yo coloqué. ¿Sí? No, está bien, tranquila, no, está bien. O sea, pero para eso son estos ejercicios, ¿verdad? Para que nos demos cuenta qué es actividad y qué no es una actividad. Entonces usted, ya la próxima vez que le diga, mira, ¿cuáles son tus actividades? No va a decir, oh, yo entro a las 7 de la mañana, porque usted sabe que eso no es una actividad. Ya va a decir, oh, yo me acuerdo que el teacher me dijo que actividades eran lo que yo hago, o sea, las tareas que yo hago en mi trabajo. Dentro de esa agenda estaban esas tareas, ¿verdad? No le llamamos actividades, ¿verdad? Sino que le llamamos una agenda. ¿Qué es lo que hago teacher, yo? Uh-huh. Pero yo considero que yo sí escribí lo que eran mis actividades dentro del trabajo. Sí. Uh-huh. E incluso identifiqué día y en uno hice hora. Perfecto, sí. Ajá. ¿Sí? Lo que no sabía era si estaban bien... realizada. Kevin dice que tiene una cita a las 10. Y... teacher, se nos fue la hora, miren, lo sentimos. Dice Kevin, teacher, tengo una cita a las 10 y ya preparé todas las candelas y todo eso. Ok, very good, sí. Estuvo bien la tarea. Esos break rooms son para que ustedes se desestresen y empiecen a platicar entre ustedes y hubo un buen... Para interactuar, Exacto, sí, interactuar y empezar a conocerse unos a otros porque hay unos que no se conocen. Entonces, lo que quiero yo es que haya más que nos conozcamos más. Así que, excelente trabajo, muy bien, excelente opiniones y todo eso. Gracias por su tiempo, ¿ok? Vamos a pasar lista y nos vamos a dormir ya, porque ya es hora de que nos... No creo que a dormir, algunos dudo que vayan a dormir. Sí. Okay. Teacher, la que tengo clase, tengo tareas de la U también. Ya ves, ¿sí? Yo sé que es eso, yo también. Ok, Ana Elizabeth. ¿No? Y Ana Lucía García. Present y good night. Good night. Y Carlos Antonio Elías de León. Y Carlos Enrique Rivas Sánchez. Present. Thank you, good night. Y Carmen Merari Ríos. Present, good night. Good night. Henry Omar Alberto. Present. Thank you. Ileana y Vanessa. Here. Thank you. Irma Noemí. Present. Thank you. Kevin Eduardo. Present, teacher. Thank you. Good night. María Epifania. Present. Thank you. Good night. Mario. Good night. Good night. Present. Mario David. Present, teacher. Thank you. Marta Marisol Castillo. Present. Thank you. Y Mónica María Pérez. Present. Thank you. Good night. Néstor Alexander. Oh. Reinaldo Quintanilla Márquez. Reinaldo. Okay. Y Samuel Adonai.
Teresa Noemí Ángel Díaz. No. Vilma de Los Ángeles Escobar. Here, teacher. Ok, hoy le toca quedar. Present, teacher. Good night. Sí. Vilma. Present, teacher. ¿Quién dijo present, perdón? ¿Quién dijo present? Kevin, creo que fue. Kevin. Kevin ya me contestó, Kevin. Bueno. Vilma Yomira. Vilma, ¿no? Ok. William Giovanni Lainez. Present. Thank you, sir. Good night. And Wilma René Pineda. Present, teacher. Thank you. Good night, Wilma. See you tomorrow. Good night. Okay, good night. Thank you, good night. ¿Alguien que no le haya mencionado? ¿Os? Okay. Oh. Okay, very good. Excellent. All right, Vilma. ¿Cómo se siente, Vilma? Bien, teacher. Sí. No esté enojadita porque los hice estar en la clase. No, fíjese que de hecho yo entré un poquito tarde precisamente porque, bueno, ahora se vence el IVA y yo declaro mi cita, ¿verdad? Entonces. Ajá, ¿el IVA se vence hoy? Sí. Oh, my goodness. Un poquito atrasada con eso y me vine a hacerlo. Y como a veces cierran la cuenta, vea, como a las 10 ya no se puede hacer. Entonces era como que tengo que hacerlo a la ya. ¿Tiene que hacerlo o tiene que hacerlo? Yes. Sí. Mm-hmm. Sí, cabal. Pero sí, bastante bien. Oh, my goodness. Ah. Ok, ¿cómo le fue en el IVA? Bien, ya estuvo, ya cerrado. Ya cerrado, ya estuvo, ok. Sí, usted así que accountant. Hoy puedo... ¿Mande? Usted es un accountant. Es no. Una contadora, no. I'm a lawyer. A lawyer. Sí, lawyer, pero, ajá. Entonces, pero sí, soy... Pero usted hace tus cuentas también. Ajá. Oh, ok. ¿Entiende de eso? Sí, como, o sea, me explicaron, como no es mucho, entonces yo lo hago. Un abogado, imagínese, que le explique una cosa así rápido, lo agarra, se lee mucho, ¿eh? Le gusta mucho leer, ¿verdad? Más o menos. Me gusta dormir. Eso es todo, nos gusta, ya. Yeah. Yeah. Y dígame, Vilma, ¿cómo se sienten las clases? Dice que muy, la verdad, bastante cómoda. Sí, me gusta porque, o sea, a pesar de que sí siento pesado en el sentido de que, de la hora, ¿verdad? Que son 2 horas, uh-huh. No viene cansado, ¿verdad? Pero sí me gusta porque como es todos los días, lo escucho todos los días, ¿verdad? Entonces, de tener esa constancia, hay muchas cositas que se me van quedando, ¿verdad? Very good, ajá. Uh-huh. Cuando me regañó de decirme, no, el at, no sé, no me ha entendido. Entonces, ya es como... Usted, ya lo voy a demandar, dijo. Ya lo voy a demandar. por daño psicológico, dijo, ya lo voy a demandar. Cabal, correcto. Hay un daño, correcto. Pero con la clase incluso de ayer, del... Uh-huh. In el on y el at ya es como más claro, ¿verdad? Entonces, que sí. Sí, totalmente. Ya, o sea, quizás voy a la referencia todavía un poquito ahora, ¿verdad? Que vine a hacer la tarea, porque lo hice antes de declarar el IVA. Okay, very good. Para aclarar. Sí. Mm-hmm. Entonces me fui como a referencia de la diferencia del in y el on, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. Pero sí, o sea, llama mucho más claro. Ok, yeah. Very good. Quiere decir que en el email que va a escribir ya va a poder aplicar eso. Va a poder decir in the morning o va a decir at 2 o'clock o va a decir on Wednesday the 22nd. Ya va a poder hablar de esta manera, ya más que tenga más sentido, ¿ya? Porque no tiene sentido si decimos in April 25, no tiene sentido ese in. Alguien que sepa inglés no le dice, esto está malo, no se ve bien. No, ajá. No hay coherencia. Sí. Very good. Y dígame, ¿tiene más o menos una idea de lo que va a escribir en su email?
No, realmente no. Y ahora no sé si se dio alguna indicación al principio de la clase, si va a ser sobre un tema en específico. Sí, bueno, va a ser abierto. No, va a ser abierto el email. Sí se explicó la estructura del email, cómo va a estar escrito y qué es lo que se va a andar buscando. O sea, se van a andar buscando esas tres preposiciones, in, an, at y el on. ¿Sí? Y ese es para mañana, teacher. Ese es para mañana, sí. Es el, como hoy finalizamos ya el capítulo 3, uh-huh. Hoy. Entonces, la plataforma ya se ha terminado la plataforma toda, ¿verdad? Creo que la tercera me hace falta, teacher. Ok, entonces hoy tenía que ver quedado ya terminada para comenzar mañana la cuarta, porque esta es la última semana que viene. Ajá. Uh-huh. Sí, pero creo que entonces ahorita después de esto me quedo un ratito más. Así es, y que los problemas psicológicos ya no los va a tener de esta semana ya feliz, libre ya. Sí, que ahorita me quedó un poquito tácito el regaño de no ha hecho la tarea. Sí, no, es que a veces eso se llaman, vea, un líder, o sea, una persona cuando quiere que alguien se beneficie de eso, tiene que saber, es como situacional, le llaman situacional, o sea, dependiendo de la situación, así va a ser. En nuestro lenguaje es así como es el sapo es la pedrada, ¿verdad? Así decimos. Sí. Pero ya en nivel suyo ya tengo que hablar situacional, ya dependiendo de cómo sea la situación, así uno aplica también el tipo de liderazgo. O sea, en este caso vi yo necesario poder decirles que como un wake up call, ¿verdad? Que uno, para que vean qué están haciendo y por qué es que los resultados de eso. Porque si hubiera sido un examen, hubieran salido mal todos. Sí. Ya. Bueno, no, menos usted. Usted hizo la tarea. Sí, menos usted. Pero ya, lo demás sí. Lo que pasa es que si uno no le dice, entonces después dice, pero usted no dijo nada. Usted dijo que estaba bien, ¿verdad? Entonces, pero al menos si le digo yo, mire, vamos a hacer esto y esto y esto para evitar este problema, para que usted no se sienta, porque sí, ¿verdad? Es cierto, Vilma, que yo he visto muchos estudiantes que se sienten mal cuando no pueden hacer algo. Y uno de humano le gusta sentirse bien. Claro. Y cuando yo hago una tarea y la hago bien, entonces yo me siento bien. Y eso me motiva, sí. Es una motivación intrínseca que el siguiente día yo voy a estar en la clase. Yo no quiero que falten, yo no quiero que mañana, es que no hice bien anoche y no voy a ir mejor ahora. No. Sino que quiero que digan, vámonos. Ahí va a estar Vilma y todo va a estar feliz, ¿verdad? Entonces, tengo aquí en su récord, Vilma, que ha adelantado bastante en sus lecturas. Incluso ayer la puse con Mónica y Kevin. ¿Cómo se sintió? Porque los que puse por último ayer son las personas que van sobresaliendo, ¿sí? No les dije, mire, estos son los mejores y sobresalen el grupo, sino que mi intención es que ustedes sean como ejemplo para los demás. ¿Sí? Sí. Entonces puse ese grupo, lo puse a usted, a Mónica y a Kevin. Lo puse a leer. Entonces cuando los ponga así, que ya hayan leído, no es que a mí se me olvidó que ya pasaron, sino los pongo en un grupo que ya está más avanzado. ¿Sí? Ya no los pongo en otro grupo porque... cuando, por ejemplo, usted va a un nivel alto y la pongo con un nivel bajo, como que la atraso en su aprendizaje, ¿ya? La atraso porque usted tiene que ir esperando a la otra persona que se ponga a su nivel. Y por eso es que lo compenso ya poniéndola con otra persona que va a su mismo nivel y ya usted se siente mejor. Para que usted sepa por qué lo hice, ¿verdad? Sí, no, pero súper chévere. Sí, y no voy a entrar la duda de decir, bueno, el teacher no sabe lo que está haciendo porque me llamó y me voy a llamar otra vez. No, lo caché en el aire porque me acordé de la clase anterior a esa que dijo que iba a poner precisamente a las personas y yo dije, no nos mintió. Es moa, dice. Sí,
Sí, por eso sí. Es. Entonces, va a haber unos cambios. Ahorita que ya vamos a terminar la otra semana, vamos a terminar ya el viernes, va a haber unos cambios ya más que ya va a ver usted. Oh, ok. Entonces, nosotros somos los que vamos más adelantados para que los otros vean que sí se puede y sí se pudo, ¿ya? Sí. Que haya una como motivación, no desmotivación. Desmotivación creo yo sería si Vilma es la mejor de la clase y ustedes no quieren aprender. Y, sí, no, sino solo sin decir nada. Ahora, por favor, usted. Y a los otros dicen, se oye bonito eso, se oye diferente. ¿Qué es lo que han hecho? Sí. Y empiezan a hablar, ¿ya? ¿Ok? Sí, sí. Okay, bien. Entonces, gracias por su participación y por su buen humor, porque eso contagia a todos, ya, nos contagia a todos. Así que gracias. Gracias, teacher. Okay, and happy Valentine's Day, and I see you tomorrow. Gracias, teacher. Good night. Okay, have a good night. Bye-bye. Hasta luego.